último video publicado sobre cómo ganar en el mercado actual sin comprar directamente las acciones en el mercado, por ejemplo invirtiendo futuros como es nuestro caso, habíamos vendido lo que habíamos comprado con el activo subyacente del Grupo Financiero Galicia, realizando ganancias, y lo hicimos puesto que desde el 19 del 8 no para de subir, llegando a un 40% de suba. Y habíamos cerrado la semana anterior vendidos en un contrato de futuros del activo subyacente del Grupo Financiero Galicia. Y lo habíamos hecho a 190 pesos con 55 centavos por papel. En resumidas cuentas, compramos un contrato de futuros que representan 100 acciones a 190 pesos con 55 centavos, lo que representa un monto sobre el cual me liquidarán las ganancias y pérdidas de 19.055 pesos, habiendo dejado en garantía 2.000 pesos, estableciendo un stop gain del 15% y un stop loss sobre este monto que está aquí arriba del 10%, es decir, que deshago la posición cuando estoy perdidoso en 1906 pesos. Recordándote que en esta temática muy compleja que aborda economía para todos, avanzamos con pie de plomo para que puedas aprender a invertir en futuros con una administración correcta del riesgo involucrado. Como podemos observar hasta el día de hoy, el contrato vendido arrojó ya sus primeros resultados. Dado que yo vendí un contrato de futuros del activo subyacente del Grupo Financiero Galicia y el mercado bajó, ganando hasta el día de hoy 1.050 pesos, los cuales figuran aquí. Y esto significa que si el costo del contrato fue de solo 20 pesos, como podemos ver aquí, al actualizar la planilla organizadora de futuros, observo que al día de la fecha obtuvo una rentabilidad del 5.000%, puesto que el margen de garantía expuesto, que es de 2.000 pesos, está intacto y gané 1.000 pesos, que al dividirlos por el costo del contrato me da la rentabilidad antes mencionada del 5.000%. Recordándote que las ganancias registradas son sin realizar, puesto que para hacerlas efectivas deberé, en este caso particular, comprar un contrato del activo subyacente del Grupo Financiero Galicia, es decir, hacer la operatoria contraria para registrar la ganancia anteriormente mencionada. Pero ¿por qué no lo hicimos? Puesto que creemos que el precio del activo subyacente del Grupo Financiero Galicia, si bien tiene tendencia alcista, mañana y pasado seguirá bajando, puesto que el ratio de cambio del precio de la acción del Grupo Financiero Galicia oscilador ya aplicado en YPF con muy buenos rendimientos nos indica que si bien la fuerza en el cambio del precio tiene potencia y continuaría, al llegar al nivel de 40 está cayendo, considerando que el precio bajaría durante 3 sesiones como mínimo a partir de hoy, para luego volver a tomar impulso, puesto que no solo se interpreta del oscilador ROC, sino que por aplicación de las ondas de Elliott al papel, video al cual podés acceder directamente desde aquí, habíamos estimado un objetivo primario de 200 pesos próximo a cumplirse y uno secundario de 250. Con futuros ganamos cuando el precio del activo subyacente de Galicia subió, y ganamos hasta hoy invertidos en futuros, puesto que vendimos y el precio bajó. ¿Vos qué opinás? ¿Seguirá bajando el precio del activo subyacente del Grupo Financiero Galicia? Deja tu comentario. Apuntate al próximo lanzamiento de cuenta administrada de futuros con Ecovalores, que te ofrece en forma exclusiva economía para todos, puesto que ya somos idóneos ante la CNB. Para familiarizarte con todos estos temas, bájate la planilla organizadora de futuros para practicar. No te quedes afuera de esta alternativa de inversión válida cuando hay una estrategia previa bien establecida. Primero, haz el curso gratis de futuros para ganar más, el cual es 100% gratuito y está fijado en el primer comentario. Si te gustan este tipo de contenido, suscríbete y hacete fan. Y si te gustó este video, ¡dale like!